Gracias a la invitación de nuestros amigos de ROMS of Puerto Rico, visitamos el Food Network New York City Wine and Food Festival, un evento en donde desfila solo lo mejor de la gastronomía y el fascinante mundo de los vinos. Primero, quisimos visitar a los nuestros, así que allí estaba mi amiguito chef Mario Pagán con su fabulosa receta de guanimes con camarones en salsa de ron. ¡Mmm, qué rico! También tuvimos el gusto de compartir con el chef Willow Bennett y logramos que ambos posaran para nuestras cámaras y que nos dijeran un mensaje para nuestro público. La cocina no muerde, ¿verdad que no muerde? No. Lo que muerden son las que están en la cocina. Lo que muerden son estos dos. Y no podía faltar el sabor de los bartenders de ROMS of Puerto Rico. Hasta me dieron deseos de bailar plena. Pero bueno, ya era hora de probar los vinos, así que me fui al pabellón principal donde empecé por mis favoritos, los vinos españoles. Y allí degusté el siempre delicioso Marqués de Riscal. Luego conocí a Lionello Marchesi, dueño y fundador del viñedo que produjo el mejor vino del evento, el Brunello di Montalcino. Y también aprendí un poquito de italiano. Cucina no morde. No morde. Además, por allí me enteré que la estrella de The Sopranos, Lorraine Bracco, estaba degustando su línea de vinos. ¿Y por qué no? Me tomé una fotito con ella. Luego seguimos probando vino tras vino, más vino y más vino, y en el camino me encontré con mi línea de aceite de oliva favorita, la Amarilla de Ronda, de Andalucía, España. Pero ya hacía falta algo de comidita, así que me acerqué para probar algunas de las delicias que allí se preparaban, y llegué hasta donde el chef Jonathan Wright, del Hotel Setai de Miami, y sus fabulosos dumplings con trufas. ¡Y miren qué trufas! Para la cocina no muerde. Solamente cuestan $450. Tengo estos black truffles, trufas negras. Hay un tipo de hongo en el blog, investigan un poco más sobre ellas. Estas son de Burgundy. Frescas, acabaditas de llegar. Para el Food and Wine Fest de New York. Trufas negras. La cocina no muerde. Luego me encontré al famosísimo y simpático chef Rocco Di Spirito. Quien me pidió que le diera unas clasecitas de salsa y unas lecciones básicas de español. En este divertido festival probé diferentes platos maravillosos y fascinantes y todos me gustaron muchísimo. Bueno, no todos. Y para terminar, mis amigos, los chefs de la Academia Barilla de Italia y yo, nos queremos despedir de todos ustedes con un mensaje súper importante. La cucina no morde.